Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa especial de Hablemos de Marvel aquí en vísperas de la película de Venom. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está José? Todo bien, ¿y ustedes cómo han estado? Aquí descansando un ratito, un poquillo ahuevado, pero ahorita explicamos. Ay, igual todo bien, pero ¿qué se puede hacer? Ok, muchachones, hoy teníamos el live con Adam Basio, que es el encargado de darle vida a muchos personajes, entre ellos Venom. El día de ayer estuvimos conversando, él confirmó. Yo. Oh, no. Ok, bueno, esto es costumbre, esto puede pasar un Sí, programa en me vivo, quedé esperemos pegado. que vuelva. Ahí, ahí, ya ahora sí, ya Okay. volviste. Ok, como les dije, teníamos a Adam Basil el día de hoy, a las 3 de la tarde. Sin embargo, a pesar de que estuvimos hablando ayer, tipo 11 de la noche, hora de Costa Rica, y me confirmó, hoy tuvo un pequeño percance y está en el hospital. Entonces, son cosas que pasan. Él es actor, es stand-up. Me puso el mensaje, se los voy a mostrar, de que en este momento no se siente bien y que va a reprogramar con nosotros. Entonces, con la mayor tristeza del mundo y esperando que Adam se encuentre muy bien, nos da mucha pena no poder tenerlo el día de hoy, pero tenemos que dar la cara y el show debe continuar. Entonces, hablemos, ¿qué tal unos 15 minutos de Venom? Voy a regalar un par de entradas dobles. ¿Qué les parece, muchachas? Uf, ok, démosle. Adelante. Ok, entonces a Adam, desearle que se recupere pronto, son cosas que pasan. Lamentablemente, él estaba muy, muy feliz de poder estar con nosotros y quería estar acá. De hecho, ayer estuvimos conversando y dijo que estaba muy emocionado porque nunca, así me lo dijo, nunca nos dan tanta pelota y para mí es algo muy bonito. En español, digámoslo así. Tal vez en algún momento se pueda reprogramar, no lo descartemos del todo, pero sí, como dice José, pues estas son cosas que pasan y pues nuestro programa es en vivo, así que bueno, aquí estábamos esperando a Sí. Adam, lamentablemente no lo vamos a poder tener, pero bueno, entonces a esperar que todo a él le salga bien y entonces ahora sí, démosle entonces por lo menos ya los que están aquí, por lo menos para ver si se llevan unas entraditas. Sí, primero recordar las actividades que tenemos de Venom. Ahorita hay un concurso. Ya lo voy a poner. Ahorita hay un concurso en la página con los chicos de Hobby Place. También con The Comic Show y Marvel Club CR. ¿De qué trata el concurso? ¿Qué harías si fueras huésped de Venom? ¿Cómo sería la vida de Daniela o de Claudia si fuera huésped de Venom? ¿Qué haría? El comentario más original, el primer lugar, si lleva el Doctor Strange Venomize, que es Glow in the Dark, ya lo habían presentado anteriormente, y una entrada doble. El segundo lugar se lleva un póster de Venom y la entrada doble para asistir a la premier el día martes. El día de mañana tenemos otra actividad a las 7 de la noche, donde vamos a compartir con los chicos de Geekorama, de Hobby Place y Marvel Club CR. Vamos a hablar acerca de Venom. ¿Qué hay que saber antes de la película? ¿Quién es Venom? ¿Quién es Carnage? ¿Por qué es importante? ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Tendremos un enfrentamiento Venom-Spider-Man o no? ¿Ustedes qué piensan, Claudia y luego Dani? No sé, de hecho me tiene muy curiosa, conociendo cómo se manejan las dos películas, bueno, las dos series de películas, me parece posible, pero no sé, es como, da mucho para pensar. Así es. Yo sí espero ver a Spider-Man. Tiene que haber una señal en algún lado, algo, tiene que haber una señal de que ya el universo de Venom se tiene que ir uniendo al MCU, entonces de ahí vamos a ver qué pasa y también para ver el diseño del personaje de Carnage. ¿Creen que Woody lo vaya a hacer bien? Harrison, perdón, Woody, yo estaba con otra cosa, con Harrison, el actor. Sí. Sí, para mí en la pasada a mí me gustó, aunque hubo críticas muy divididas, pero a mí en lo personal, a mí me encanta Tom Hardy y me gustó bastante la película de Venom y espero que siga igual, bueno, mejor todavía, ojalá.
Clau, ¿vos qué esperas del actor? Yo tengo muy, muy altas expectativas. Yo es que, yo me acuerdo cuando salió la primera, yo era muy pequeña, entonces no me dejaron entrar al cine. Pero ahora sí, ahora que ya entiendo de todo, yo tengo, estoy emocionada, estoy emocionada. Lo voy a desquitar. Sí, sí. Me sentí toda vieja cuando dijo, poniendo, fue hace poquito, fue en el 2018. No sé, sí, yo tenía 13, casi 14, si sí. No. La güey, sí, es cierto, ya estamos rocos, ya. Mejor mostremos los premios que tenemos. Ya, tampoco así, ¿no? Estos son uno de los premios que vamos a tener en los próximos días, ¿van? Qué bonito. Ay, qué cosito que está. Ay, está muy lindo. Este es un llavero original, es de la caja Marvel Collector Corps. Ese es uno. Luego tenemos este. Qué bueno que está. Y yo creo que el que todo el mundo quiere es este, ¿ah? ¿Eh? Uf. Aunque está muy chuso. De ahí, son gustos, porque ve que la vez pasada también teníamos figura y Funko para lo de Shang-Chi y la ganadora escogió Funko. Entonces, bueno, para todo hay gustos, pero todos los premios están geniales. Vean lo que tengo acá. Muy chidas. Vean lo que tengo acá, cortesía de Sony. ¡Ay, qué chivas! ¡Ah, está todo el chivas! Ahí está. Daisy, hay que ir con el sello. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Regalo un par de entradas? ¿Y regalo una gorra? Si la gente, todas las entradas. Si la gente está apuntada, sí, si no, no. Me parece. Vamos a ver cuántas, que nos pongan ahí en comentarios cuántos son de Costa Rica, que lamentablemente no los podemos llevar a la premier de su país. Ahí está, véala, está bonita. Está súper chusa. Son cuatro gorras las que tenemos. Ok, vamos a ver si nos ponen en los comentarios. ¿Quieren entradas? ¿Quieren? ¿Cuántos son de Costa Rica? Exacto. Sí, yo como dije la vez pasada, yo me puedo desconectar, fingir que no estaba aquí, pedir una, no sé. Algo muy importante antes de que tiremos las entradas, que también, bueno, si no tienen suerte en este programa, entonces, bueno, ya les recordamos el concurso que tenemos, pero yo quería recordarles más que todo, poner énfasis a que tienen que seguir todos los pasos para que puedan seguir participando, porque he visto algunos comentarios que no están etiquetando a con quién van a ir, o que más bien no ponen la respuesta a la pregunta que estamos haciendo, que es ¿qué harías si fueras huésped de Venom? Entonces, para que se fijen bien en la publicación y sigan todos los pasos, solamente las personas que sigan todos los pasos van a ser las que tengan oportunidad de ganar, entonces para que pongan atención en eso. Así es. Bueno, voy con la primera, ¿les parece? Dale, qué emoción. Gente de Costa Rica. Gente de Costa Rica. Que no sea Marvel Club, porque veo a varios conectados. Que no sean tramposos. Tiene que hacerme un perfil falso. ¿Cómo obtiene Carnage los poderes? Está sencilla. ¿Cómo obtiene Carnage los poderes del simbionte? Así para que se rían. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí tengo una respuesta, ¿será esa? Sí, dice Daniel, voy a ponerla acá. Daniel Paniagua mordiendo a Venom. ¿En la película o en los cómics? Mándala, Jonder, a ver. Mándela sin miedo. Bueno, en teoría en la película aún no sabemos. Sí sabemos. Es un muy buen punto. Sí sabemos, porque ya lo dijeron. A ver, Yonder, mándela a los cómics y le creo. Yo concentrada en los comentarios, a ver, ¿qué van a poner? Sí, durmiendo. Sí, sí, a ver, bueno, a ver, ¿quién, Que en la serie, respuesta? Recuerden que en la serie de Spider-Man, llegaban a buscar a Cletus a la cárcel y le daban el poder. ¿Quién le daba ese poder? ¿Recuerdan? ¿Un sirviente de quién? De Dormammu, ¿cierto?
en la serie de Spider-Man es un sirviente, no les voy a decir el nombre porque está muy sencillo, de Dormammu, que le entrega el poder a Carnage. ¿Cómo fue en los cómics? Vamos a ver. Pero no comentan. ¿Qué pa-? Sí, yo te fijo, okay. Fijo, está buscando en su super enciclopedia. Ahí está. En los cómics es Mordo que le da la opción a Cletus de ser Carnage. Muy bien, Yonder. Muy bien, al igual que en Spider-Man. Ok, vamos a hacer algo. En la película, lo que se anda diciendo es que Cletus va a morder a Venom y así va a obtener los poderes. Entonces, yo me muero por ver dónde lo va a morder. ¿Cómo va a hacer ese mordisco? ¿Dónde va a hacer ese mordisco? Porque suena raro, suena creepy. Pero el único que me puso fue Daniel Paniagua. También a Daniel yo no lo he visto conectado antes. Y si lo he visto, perdón, no he visto los comentarios. Creo entonces, que sí, Daniel sí ha estado, creo que en otros programas. Ok, entonces, demos una entrada doble a Daniel Paniagua. ¿Me apuntas el nombre? Sí, voy a apuntarlo por acá en el teléfono. Daniel, la película es el martes 5 de octubre a las 6 de la tarde en Terramol. Puede ir con una persona. Una entrada doble. Así es. Okay. ¿Regalamos una gorra? ¿Quieren gorra? Gorra. ¿Verdad qué bonita? Les voy a contar un secreto. Estas gorras que nos dieron eran para el staff de Marvel del día martes. Pero también nos van a dar algo diferente para la gente que esté de staff. Entonces, prefiero estas gorras rifarlas y que ellos conserven la camisa. Me parece súper bien. Me parece súper bien, sí. Para que todos tengan un recuerdito de cuando fue la película de Venom. Es más, vea, voy a hacer un convito, voy a traer algo. Vayan pensando, ya sea Dani o Claudia, qué pregunta quieren tirar al aire. Ya regreso. Ok, vamos a ver. ¿Qué será bueno preguntar? Estoy aquí googleando muy rápidamente. Bueno, yo creo que tengo una idea por ahí. Pero creo que es difícil. Ya regresé. Oh, no. Ya voy. No, mentiras, este no. Este no. ¡Oh, no! Ese sí es cierto que yo me voy a salir y voy a participar. Es demasiado chuzo ese Doctor Strange. Ah, tengo una calca de Red Guardian. Una calca de Nightcrawler, gorra de Venom y esto que está acá, no les voy a decir qué es. ¿Qué creen que sea esto? Nah, se va a ir fuliado, se va a llevar gorra de Venom, esto y las dos calcas. Ok, entonces tiene que ser una pregunta bastante difícil. Si no quieren esto, entonces me dejo esto y tiro otra entrada doble. Vamos a ver qué dicen. Bueno, y al parecer no quieren premios, ¿verdad? Porque no los veo apuntados. No quieren premios. Dice Juan Gabriel, tiene cara de lapicero. ¿Será que tiene cara de lapicero? A ver. Puede ser. Dice María Macís, entrada doble. Mande. María Macís, no sé si juega. Tiene tiempo, ¿no? Tenía tiempo no verla, pero... pero para... vamos a pensarlo. Yo ando pulseando entradas por todo lado, no me puedo perder esa película. Tire más entradas. Oiga, no quieren la gorra ni quieren los premios, prefieren otra entrada. Eso sí, si tiro otra entrada, la pregunta la hago yo. Bueno, yo tengo en mente, voy a ponerte por aquí la pregunta que tengo en mente. Vamos a ver.
Yo veo a Claudia concentrada. Sí, es que ando bateada, estoy así. Vamos a ver la pregunta que nos hacen por acá. Ah, esa está bonita. Por una entrada doble. Me parece, me Ah, parece. sí, buena idea. Porque Dele, Dani. sí, lo dijimos. Ok. En los programas anteriores, y ya lo hemos dicho también varias veces en las publicaciones, ¿cuáles papeles ha interpretado Adam Basil? Adam Basil era el invitado que íbamos a tener hoy, por cuestiones de salud no nos pudo acompañar, pero entonces, el que diga tres papeles que ha interpretado Adam Basil se lleva una entrada doble. Vamos a ver quién se lleva esa entradita. Fijo, todos andan googleando. Qué bárbaros, ¿verdad? Y cuando lo Sí. estuvimos promocionando, sí dijimos todos los papeles. Y es que es bastante lo que ha hecho Adam Basil. Qué impresionante. Entonces, vamos a ver tres papeles que ha interpretado Adam Basil, el primero que lo ponga en los comentarios por una entrada doble. Franco, todo triste. No, está mal escrito. Pone María, fue bestia, pero bestia qué, los X-Men. Sí, fue lo primero que yo pensé, no se vale. Actor extra, la película está mal escrita. Vamos a ver. Qué barbaridad, nadie sabía del invitado. Qué mal, qué mal, ¿no? Creo que voy a cambiar mi pregunta también, ya que estamos así con el invitado. Y me sorprende no es que si no estaría dando respuesta. O sea, es demasiado fácil, son tres. Tienen que dar tres papeles. Uno manda que no lo sepan. Tres papeles que ha interpretado Adam Basil, el Es más, invitado que vea, se la íbamos a voy a tener poner más hoy. difícil. Se los voy a poner más difícil. Entrada doble, gorra y las calcas. Ok, Juan Gabriel dice, sé que salí en La Bella y la Bestia, en Rogue One, este se me fue en Game of Thrones y en Venom. Muy bien, muy bien. Pero suave, Okay. le voy a preguntar a Gabriel. Okay. ¿Quiere jugarse el chance de ganarse la gorra y las calcas? Pero le tiro una pregunta más. Y si no la pega, pierde todo. Pierde todo. Juega. Juanga. Juega. Vamos a ver qué nos pone Juan Gabriel. Ya tiene una entrada doble. Pero si quiere seguir jugando, le hacemos otra pregunta para que se gane más premios. Si la falla, pierde todo. ¿Qué dice Juan Gabriel? ¿Se Salió arriesga? ese. Está bueno el premio, yo no sé. Imagínense, puede llevarse gorra, entrada Es un doble, montón. calcas y le doy esto. Es un montón. Juan Gabriel a la una, Juan Gabriel a las dos, Nada más nos pueden sí o no, Juanga, no importa Juan Gabriel a si las se queda tres. con las entradas, todo bien. Quiero la gorra, pero no la quiero jugar a perder las entradas. Entonces, ¿se queda solo con las entradas, Juanga? ¿O sigue Le doy, jugando? vea, son gorra, entrada, postales, esto que está acá. Espérense, para mandarme algo volado. Y Juanga, qué miedo. Ay, mira qué bonito lo que me encontré. Espérense, verá. Oh, no. Y Juanga, vaya pensando, pónganos ahí en los comentarios. Sigue jugando, juega, juega. Ay, vea qué bonito. Oh, ay, jamás. Enciclopedia de libros.
Oh, para wow. Que es la pregunta que le voy a hacer. Ish. Wow. Ya me salgo yo de aquí. Enciclopedia de Alex Ross. Alex Ross. Ah, sí, ya se enteró. Dice, mande la pregunta. Conste, Juanga, que si no la pega, pierde todo, ¿verdad? Dele viaje, jefecito. Se la juega. No, no confíes en San Google, porque estoy segura que no se va a poner una pregunta que no vas a poder encontrar en Google. Okay, no, no es pregunta de Google. No va a ser pregunta de Google. Va a ser pregunta de una página. Además, le voy a decir el nombre de página. Página 8 del cómic. Los demás ahí atentos, ¿verdad? Viendo a ver si Juan gana o pierde, para ver si siguen jugando las entradas. Página 8 del cómic X. Tal cómic. Escritor Cullen Bunn. Ya le dije mucho. No está en San Google. ¿Se queda con las entradas o se manda por todo? Respuesta definitiva, Juanga. Último chance. He dicho que hice mejor viejo conocido que no va por conocer. Vamos a ver, Juanga, escriba, sin miedo. Sí, sin miedo, quieres, vamos. Si te quieres quedar bonito, solo con las entradas, no hay problema, pero ve lo que está en juego. Ahí está, Juanga dice que él se queda con las entradas. Mejor se queda con las entradas. Okay. Ahí está. Okay. Juanga se queda con las entradas. ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Quieren saberla? Sí, yo me quedé con curiosidad. ¿Quién iba a ser el anfitrión original, según los cómics, de Cullen Bunn, del simbionte Venom? Vamos a ver si alguien se la... Así, voy a tirar al aire, si alguien la pega. No hay nada en juego, pero quiero ver qué tanto conocen. En los cómics de Cullen Bunn, había una persona que iba a ser el original o el anfitrión original del simbionte Venom. ¿Qué personaje era? Juanga, ¿la hubiera pegado, sí o no? Bueno, voy guardando la enciclopedia, Alex Ross. Hubiera sido bien feo que si no me puedo pegar. No, ya el arte. Yo creo que Dani mata por esta enciclopedia, ¿verdad? Uf, sí, está increíble. Está increíble. Está demasiado, demasiado chusa. Son premios que tenemos aquí guardados, que no los he tirado porque yo dije, los tiro cuando vea más de 100 personas conectadas. Y tengo 4 enciclopedias más, se las puedo enseñar para hacer de la boca agua. Wow. Tengo esta, tengo una de Marvel, tengo una de Rogue One. Dice Juan que no se la sabía, que por dicha se quedó con las entradas. Ninguno se la sabe. ¿Quién iba a ser el anfitrión original de Venom en los cómics de Cullen Bunn? ¿Quién era? Dice Yonder que Flash Thompson. No. Nadie. Bueno, al parecer nadie. En el tercer número de Secret Wars, llamado Deadpool Secret Wars, era Deadpool quien iba a ser el simbionte original. Sí, el personaje principal iba a ser Deadpool. Pero Deadpool viajó, si no me equivoco, espérense que aquí lo tengo apuntado, viajó una máquina del tiempo y se dio cuenta de todo lo que hacía y mejor jaló. Con razón se me hacía familiar, ya me llegó hasta el rato, me llega la señal a mí. Exacto, estaba fácil. Yo esto ya es nuevo para mí. Estaba fácil. Si usted era seguidor del Instagram de Marvel Club, la respuesta estaba ahí. Sí, lo que no me acordaba es que si esa ya la habíamos tirado o no. Así que tiremos una gorra para irnos. Ok, dale viaje. Bueno, por el momento, Daniel Paniagua y Juan Gabriel Leiva tienen cada uno una entrada doble para el martes a las 5:30 de la tarde en Terramol. 5:30 comienzan las actividades, 6 de la tarde es la película. Pero les recomendamos que lleguen lo más temprano posible porque no sabemos cómo va a ser la distribución de los asientos, entonces para que agarren buen campo. Wow, qué linda.
Ese yo lo quiero. Vea la reliquia. Star Wars Rogue One, The Ultimate Visual. Me antoja. Yo lo quiero. Sí, se pone ahí a rajarela. Sí, qué feo. A ver otra. Ay, qué está buena es la super básica enciclopedia de Marvel. Eso yo siento que todo el mundo la tiene que tener. Mira, estas que les mostré están en inglés, esas están en español. Bueno, guárdemela ahí, ahora paso. Si no, yo llego por la de Rogue One, no sé, aunque sea en la noche. Mira, y me meto. Si es amante de Star Trek como yo, uff, esto está increíble. Incluye 10 póster, incluye los mapas de los diferentes planetas e incluye un juego de estrellas. ¡Wow! ¡Qué belleza! Hasta en plasticada y todo todavía. Sí. Cartografía de Star Trek. Bueno, wow. Pero mostremos premios que sí vamos a tirar en este video. Porque ya está antojando. Ya le estamos haciendo, pero bueno, para que sepan, para que estén atentos a la página, es capaz que en algún momento sale el okay. De esos premios, pero bueno, vamos. Tiremos una gorra, tiremos una gorrita, sí, tiremos una gorrita. Pregunto yo, pregunta Claudia, pregunta Dani. Mejor uno de ustedes dos. Yo sé que a mí no me van a escoger, así que yo ya pregunté. Yo ya tenía una, pero ya, primero que todo, sé que ya no voy a llegar así al nivel, y segundo, se me olvidó. Es que nivel José Calderón es muy difícil, es así muy, no, muy complicado. Ya está pena salir con algo así, porque ya. Ay, no, no. Bueno, vea qué sencillo. Tiremos esta sencilla. 5 portadores del simbionte Venom. Está muy fácil. 5 portadores del simbionte Venom. Ya tienen una, que es Eddie Brock. O sea, busquen 4. 5 portadores que han tenido a Venom por una gorra. Muy fácil. Una gorra y las 2 postales, para que vean que soy condescendiente. Como diría mi buen amigo Joaquín Phoenix, ¿acaso no soy piadoso? Ya yo tengo las 5 en mente. 5 portadores del simbionte, ¿quiénes son? Vale, Venom. Yo es decir la pulsera. No, lo gracioso es que, o sea, yo no me voy a cansar de contar la historia de que Yonder llegó a Marvel Club porque se ganaba y se ganaba premios. Entonces, nosotros, este mae sabe, hay que invitarlo a Marvel Club. Ya no más premios, dijimos, ya no más premios. Ahora que lleve el ácido un poquito, que vaya a ganar otras páginas. Qué barbaridad, fijo, todos están en San Google, porque teníamos 25 personas y hay 15. Ahorita vuelve a subir eso, vamos a ver. Sí, está subiendo otra vez. Vamos a ver quién contesta primero, quién tiene. Estoy matando tiempo mientras la clase empieza. Excusas. Es más, vea, les voy a dar otro. Ya dijimos Eddie Brock, que es el que ustedes conocen. Spider-Man también fue un simbionte. Incluso, ok, vamos a ver. Ahí están llegando las respuestas. Eddie, Deadpool no, de Spider-Man, McGargan y Flash Thompson. Ok, Gabriel dice Spider-Man, Eddie Brock, Flash Thompson, Anne Wiggin y Carol Danvers. Yish, ¿Carol Danvers en dónde? A ver. Porque Carol Danvers tiene un Venomize, pero ¿estás seguro de que ella tuvo el simbionte? Gabriel. Sí, ha sido tan silencioso. Sí, es que esas respuestas creo que son de Google. Es que a veces pasa que ponen un personaje que salió venomizado, pero que no tuvo el simbionte, sino que es, ¿cómo se vería el personaje si fuera venomizado? Sí, porque en realidad ahorita está muy de moda eso de que venomizan a muchos personajes, pero eso no pasó, digamos. No. Cuestión de estética, de que se ve muy chido. Todos los Funkos Venomize, ya ganó Alex, yo.
Démosle un chancecito. Vamos a ver, Gabriel, Gabriel, vamos, casi tiene el premio, Gabriel Flores. De la presión. Lo que yo quiero saber es si Carol Danvers realmente tuvo el simbionte o no. ¿Qué dice? No apuesto. No he puesto nada, Gabriel. Vamos a ver, Gabriel, Gabriel, ya casi tiene el premio. Vea, cuento tres, y si no yo digo, ¿a quién se lo doy? Uno. Dos. Tres. Ahora doy un chancecito porque sé que llegamos tarde a la señal de todos. No me diga que no, Gabriel. Eso fue respuesta de internet. No me diga que no. Pero en SIC, Spider-Man número uno, Carol Danvers se da cuenta que está enamorada de Peter Parker y que está enamorada del simbionte de Venom. Lo que no sabe es por cuál de los dos decidirse. Entonces, en ese número uno, SIC, Spider-Man, el simbionte envuelve a Carol. Ahí es donde ella se entera de los sentimientos que tiene sobre ellos dos, tanto por él como por Spider-Man. Entonces, se la voy a dar a Gabriel. Pero fue de Google. Gabriel, se la da, pero regañado. Así es. Esta gorra, bueno, esta no, ¿verdad? Esta ya me la puse yo. Una de las gorras es de Gabriel. Gabriel Flores, bueno, gorra, ahí está apuntado. Así es. Ven lo importante, siempre les digo, de leer cómics. No se trata de quién sabe más, se trata de que hay esas preguntillas que... ¿Se imagina un quién quiere ser millonario de puros cómics? Ya y que fuera alguno de los que está ahí conectados. No, y también de que es muy, muy entretenido. Bueno, al menos a mí me gusta mucho que cada vez que viera una película, leer bastante, informarme bastante, no para ponerme en varas de que eso no pasa en el cómic. No para eso, sino porque es chiva, es bueno saber como las dos versiones, que cómo pasa en el cómic y cómo lo van a adaptar a la película. Siento que es muy bonito hacer esa comparación, entonces yo soy una de las que me pongo a leer bastante antes de que venga alguna película. Así es. Bueno, hey, una vez más disculparnos porque el invitado no pudo estar, tuvo un pequeño incidente, esperemos que esté súper bien. En la noche tenemos full spoiler, hay un presentador nuevo y una sorpresa, tal vez regalemos más entradas, no lo sé. Mañana hay programa de Venom, tal vez regalemos entradas y hay un concurso actualmente en la página. Claudia. ¿Así? Tu mensaje final. Oh, wow. Bueno, primero que todo, ojalá que el invitado se recupere pronto. Perdón a todos, fue un accidente, siempre pasa. Muchas gracias por conectarse. Aquí, conéctense a los programas siguientes, quién sabe que puedan seguir ganando, nunca saben. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Listo. A todos. Dani. Nos vamos entonces, estén súper pendientes a la página porque por todo lado hay entradas de Venom, tenemos concurso, en la tarde full spoiler, no se sabe qué va a pasar, mañana hay programa especial de Venom, no sabemos qué va a pasar y por ahí vendrán más entraditas, estén atentos a todas nuestras redes sociales. Y también recuerden que Viviciles está regalando entradas, Geekorama está regalando entradas, The Comic Show, que lo consiguen como Geek World Network está regalando entradas. Entonces, pendientes. Ahí están las redes sociales. Entonces, nos vamos. Nada, me puse mi camisa de Venom, pero bueno. Nos vemos. Chao. Chao.